De iniciar el onceavo carnaval nocturno. Nos acompañan comparsas de todas partes, Chinchín Tirapié, Remolino, Cardo Negro, La Bloco Barahunda, Tincus San Simón, entre otras comparsas. En total tenemos 20 comparsas invitadas, tenemos cerca de 1.009 personas que vienen hoy día a compartir el aniversario número 67 de nuestra querida población. Esta es la primera toma de terreno en Latinoamérica, donde surge la idea del poblador, ¿cierto? Y es un honor para nosotros estar conmemorando hoy por hoy estos 67 años de organización, de lucha y de memoria que aún sigue viva acá en la población. Aniversario, carnaval nocturno, porque la toma fue de noche, por eso el carnaval es nocturno. Un homenaje a todas las pobladoras y pobladoras que, persiguiendo el sueño de la casa propia, desafiaron todas las leyes y vinieron acá un 30 de octubre. Muy contentos de estar acá, muchas gracias a los compañeros de La Señal por estar acá siempre registrando. Los invitamos a celebrar este carnaval con nosotros, a disfrutar, salir a la calle, acordarnos que la población es nuestra y solamente a nosotros nos corresponde defenderla, tal cual como lo hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, esa noche en la que se hizo esta gran hermosa toma. Estamos muy contentos de haber presentado el día de hoy acá en el Carnaval de la Victoria, un carnaval histórico y sumamente importante para todos y todas los que habitamos esto del carnaval. En esta ocasión lo que mostramos fue una intervención que estuvimos trabajando durante todo este año, ya con chicos de distintas comparsas que utilizan el bombo chinchín como instrumento y dentro de la fila de la banda de una comparsa. Entonces la idea era potenciar un poco todas las posibilidades que tiene este personaje, que es el chinchinero carnavalero, que es un oficio que ya está bastante consolidado a la par del chinchinero tradicional, que tiene su cuento por su lado.
Hola, yo soy Mario Aranda de La Remolino, Escuela Carnavalera. Participamos también en la intervención con la compañera y los compañeros de la Chinchín Tirapié y La Remolino. Fue una instancia súper buena de participación, de encuentro en torno al bombo chinchinero, de comparsero, ya que nosotros venimos como a estos lugares, a La Victoria, y recorremos distintas partes de Santiago, dándole honor también a este oficio chinchinero callejero. También desde la música compartimos con otros instrumentos musicales y fue una experiencia súper buena el proceso que terminó aquí en La Victoria, así que estamos muy agradecidos de la compañera y de los participantes que acá estamos. Bueno, nosotros somos de la Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié, mi nombre es Alejandro, y ha sido un gusto poder participar de este taller, de esta forma de conocimiento, de los ritmos, disfrutar con los otros compañeros, con el Link Kobe, con el Leo, con los compañeros, y poder tener un intercambio también con otras agrupaciones y en otro sentido, además, que es como el sentido carnavalero, en el fondo, con visitar los territorios, de hacer que la comunidad participe también de estos procesos que son el arte de la calle, y eso es lo más importante, celebrar los años de esta población, por ejemplo, con todo lo que esto significa, con lo que fue una toma de terreno, con resistir la dictadura, que lo pasaron mal en el tiempo el Pinocho y después lo volvieron a pasar mal en el 80 y bueno, de ahí para adelante, con lo que es resistir en los territorios, y ha sido un gusto poder participar con los compañeros y disfrutar sobre todo de la sonoridad en la calle. Reiterar los agradecimientos aquí a la organización por mantener este carnaval vivo, andando, agradecer a los vecinos y, como les dije, esta intervención, si bien fue preparada dentro de una sala, siempre fue pensada para venir a ofrendarla aquí al carnaval, de donde nació también este oficio chinchinero carnavalero. Saludos a la victoria y su gente, y les dedicamos con cariño este homenaje chinchinero a todos ustedes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ailén, soy de la tribu mestiza y para nosotros es sumamente importante estar aquí por un ejercicio de memoria, por un ejercicio de memoria combativa de esta población y para celebrar su existencia y la existencia de todos nosotros. Estamos muy agradecidos siempre de participar y de conmemorar un año más de este hermoso lugar. Thank you.
Bueno, mi nombre es Jorge Lazo, soy de Danza Samay. Una vez más estamos acá en La Victoria ofrendando nuestra danza en nuestros 67 años. Tenemos en la retina en este momento el carnaval del año pasado, que después de un buen rato no hubo carnaval. Y la vibra de la gente, el entusiasmo de la gente nos llenó a nosotros, nos transmitió toda esa energía y fue genial. Esperamos que se repita esa forma, esa actitud de la gente. Y nosotros, por ofrendar esta danza en sus 67 años de lucha, de resistencia, y conmemorar también a la vez a todas y todos los caídos en toda la lucha de esta población emblemática para toda Sudamérica. Y así, de la misma manera, se ve Sudamérica representado en todas las danzas que hoy día se van a ofrendar nuevamente en las calles. Así que aguante La Victoria, arriba a los que luchan. Vamos nomás con todo. Hola, muy buenas noches al canal La Señal 3 de La Victoria. Un saludo también en este año tan importante de lo que ha sido la sentencia por el caso de Francisca Sandoval. La tenemos presente acá en la memoria. Nosotras somos parte de la comparsa Chinchín Tirapié. Y un saludo también a un nuevo aniversario acá de la población La Victoria. Estamos muy contentas y contentos de poder ser nuevamente partícipes de esta nueva celebración aquí en la población. Toda muerte en prisión es un crimen de Estado. Esta con Caraballo, ¿por qué hay un Garrido?
compañero de aquí de La Victoria asesinado en la prisión, cumpliendo condena. Nadie merece morir en la cana. También la bailo por los compañeros y compañeras víctimas del trauma ocular que tomaron la decisión de no seguir con nosotros en lo terrenal. Compañeros y compañeras que también son de aquí de La Victoria. Felices de estar acá. Creemos que estas instancias son importantes para mantener la comunidad, para recordar a las personas que hemos perdido, compañeras, compañeros, compañeres, no solo a Francisca Sandoval, también a Mauricio Frede, a Cristian Valdebenito, a mi amiga Denise Cortés, también fallecida en la calle. Todavía no tenemos justicia, han pasado 3 años para Denise, aún no hay justicia, pero acá estamos presentes por todos los compañeros, siempre recordando al Pupi también, y así cuantos más que se han perdido en un país que no hay justicia, que la justicia es solo para los ricos, pero nosotros a través del arte queremos apoyar esto y que las personas no se sientan solos, y acá, compañeros, vamos a seguir luchando a través del arte, de la cultura, y no abandonar los territorios. Esto es lo que a nosotros nos convoca y nuestra forma de luchar. Así que a seguir, compañeros. Así, con memoria y carnaval, seguimos acá en un nuevo aniversario de La Victoria. Muchas gracias.